¿qué tal está? Mi nombre es Carolina, ese canal se llama La Esquina Literaria y aquí se hablan temas relacionados a los libros. En esta ocasión estoy acompañada por Pa Orozco. Hola, yo soy Pa, de un canal que se llama Las Palabras de Pa. Ay, cuera, ojalá. No, mi canal ahora se llama Pa Orozco, lo pueden encontrar así. Y ya, pues hablo de libritos en YouTube y además de eso trabajo en libros también a veces. Ahí pues. Estamos ahora en la Biblioteca Infantil y Juvenil de República Dominicana porque a Fa la invitaron al tercer encuentro internacional de booktubers y nos está acompañando. Y básicamente le voy a hacer algunas preguntas sobre su libro. Había una vez mexicanas que hicieron historia, que yo quiero que ella presente. Sí, bueno, este libro es un bebé muy peculiar porque no lo escribí, sino que trabajé en lo editorial. Yo entré a estudiar letras porque yo quería ser editora, no porque yo quería escribir. Entonces, para mí esto es como la cosa más bella del mundo porque es lo que yo quería hacer. Este libro lo trabajé con un autor que se llama Pedro J. Fernández, que es un autor muy establecido, que le va súper bien de ficción histórica, pero adulta, en México. Entonces, tiene libros muy famosos, muy vendidos. Entonces, nos conocimos un día en un evento de la editorial, porque también tengo un libro publicado en Penguin, que es quien sacó este libro. Entonces nos conocimos, todo muy bien, y rebotamos ideas y salió esto prácticamente. Entonces al día siguiente me manda un mensaje en Twitter y me dice: oye, si hacemos el libro que platicábamos ayer, ¿lo haces conmigo? Y yo, por supuesto. Entonces lo empecé a trabajar desde adentro. Aquí tiene, como que esta es la manera más sencilla de saber qué hice. Dice, los derechos son Fa Orozco, prólogo, selección y coordinación gráfica. Entonces, yo trabajé en eso, en la selección de qué mujeres están incluidas en este libro, la coordinación de ilustraciones, son 50 mujeres, entonces son 50 ilustradoras, son más de, no 50 ilustradoras, no, perdón, 50 ilustraciones, son más de 10 ilustradoras. Entonces, la coordinación de qué ilustración le va al estilo de cada quien, eso fue como un tema muy importante para mí. Bueno, el prólogo, le hice un prólogo chiquitito de una página, porque este libro terminó siendo como una carta de amor a mi México, ¿no? Y a las mujeres, a las figuras que yo no conocía en la escuela y que las tuve que conocer ya grande y que ojalá las hubiera conocido cuando estaba chiquita, ¿no? Y pues listo, está inspirado, por supuesto, en los icónicos libros de los cuentos de Buenas Noches. Sí. Cuando los cuentos de Buenas Noches llegaron a mis manos, yo... como que, y hablé de ellos en mi canal, yo a mí me encantaba la idea, me parecía algo súper bello que ojalá yo hubiera tenido de chiquita y todo esto, pero había una parte de mí que dijo así que nada más está Frida, o sea, sí. Entonces yo tenía como esto aquí adentro que quería que estuvieran más mujeres mexicanas y quería que estuvieran puras mexicanas, entonces esa fue una idea que yo tenía de bicho desde que leí ese libro, así que cuando... las cosas se dieron para este, yo estaba encantada. Me hace muy feliz porque además dentro de las coordinaciones de ilustración pude colaborar con Dai Cuervo. Dai Cuervo. Ay, gracias. Gracias. ¿Tú son igual que son tus? Gracias. ¿Una servilleta? Sí. Ahí gracias. Esto va a salir el video. Ay, me pasas una servilleta. Las que pudimos trabajar en el libro. Todas. Dai es un caso muy peculiar. Yo a Dai la conocí en un evento, en una feria de libro en México, que ella fue porque ella ve mis videos. Entonces yo la empecé a seguir, veo su trabajo y yo maravillada. Entonces le escribí y le dije, por favor. En teoría cada ilustrador iba a ser entre 3 y 2 ilustraciones. A ella la terminamos pidiendo 6. Ella hizo el diseño de portada. O sea, todo el mundo quedamos enamorados de su trabajo. Y fue muy bonito poder armar como un equipo de trabajo de... muchas mujeres y un muy buen aliado que es Pedro J. Fernández. Pedro es un autor abiertamente gay mexicano en un país donde es un tema que lo seguimos peleando, esa representación. Entonces no es un libro hecho de este hombre que viene a contarnos las historias, en absoluto. Este libro lo hicimos con alguien muy talentoso porque de entrada él y yo tuvimos la idea, ¿no? A veces cuando recién salió el tema de este libro, me acuerdo perfecto, en Twitter hubo como un desastre, ¿no? Cuando salió la portada y todo eso, porque decían que qué horror que las editoriales estaban dando estos proyectos a más autores masculinos. Y para mí fue difícil porque, por supuesto que se lo iban a dar a él, porque es su proyecto, o sea, porque
él y yo lo charlamos para que él lo escribiera. Nació de una conversación entre él y yo. Lo injusto sería quitárselo y dárselo a alguien más que no fue la persona que lo diseñó. Entonces fue un equipo de trabajo muy bonito. Puras, digo, ilustradoras mujeres, editoras mujeres. Pobre Pedro, de seguro como que se volvía loco así tratando de seguirnos al ritmo a todas. Pero fue muy bello. Fue mucho trabajo. Mucho trabajo. Mucho rebote de bocetos y de ideas y hablar con todas las ilustradoras, contactarlas, algunas tienen agentes, entonces hablar con sus agentes, que ese también es como un tema denso en el mundo de editorial, porque es un filtro extra, ¿no? Tú como editor hablando con, no hablas directamente con tu autor o con tu ilustrador, sino que pasas por un agente, eso puede ser un poco difícil a veces. Y pues listo, esas son como las bases y esas son estas historias de 50 de las miles de mujeres que hemos tenido en la historia. Están acomodadas en orden cronológico. Entonces, por accidente terminas dando un viaje por México a través de sus mujeres. El libro en sí arranca con Macuil Xochitzil, que es la única poetisa que tenemos referencia del México prehispánico. Hay un libro muy importante en la literatura mexicana que se llama, que es el libro de los 13 poetas, ¿no? Entonces, uno de nuestros tlatoanis, de nuestros representantes del Imperio Azteca, de nuestros emperadores azteca, se llamaba Nezahualcóyotl, y Nezahualcóyotl era súper, sus emociones estaban a flor de piel y era poeta. Era el emperador y poeta. Entonces nuestro billete de 100 pesos incluso, que medio los quieren cambiar y todo eso, pero el de 100 pesos tiene un retrato de él y tiene uno de sus poemas también. Y es una figura muy importante que tenemos en México, porque cuando llegaron los españoles se creía que éramos estos salvajes y demás, que no teníamos concepción de lo que estábamos haciendo, porque sí, había muchos sacrificios y todo eso, pero eso es otro tema. Entonces se creía todo esto, y en realidad... los aztecas y los mayas eran grupos súper inteligentes, los aztecas, que ahora estaban establecidos en lo que ahora es la Ciudad de México, más o menos esas áreas. Era gente muy inteligente, muy brillante, y teníamos incluso un emperador que era poeta. Entonces, esta es una figura que conocemos perfecto en México, pero no conocemos a Macuil Xochitl. Entonces esta es una figura que conocemos muy bien en México, pero no conocemos tan bien a Macuil Xochitzin, que es la única mujer que tenemos rastros de que escribía poesía en los mismos años de él. Entonces arrancamos en el 1400, más o menos, o sea, calculamos que son por el 1400, y nuestra última mujer es Carmen Victoria Félix, que es la primera como mexicana astronauta. Es una mujer súper joven, que científica espacial es el término que le dimos, que me parece muy bello. Nació en 1985, entonces es muy joven. Das un viaje desde 1400 hasta los 2000 vas a llegar. Entonces es bellísimo, como pueden ver. O sea, esta ilustración a mí me gustó un montón. Y también todas me gustan. Tuve que pelear un par de mujeres para meterlas. Entre ellas fue Macuil Xochitzin. A ella yo fue la única que pedí, dije, por favor. Bueno, a Malitzin, obviamente, que la conocemos como la Malinche comúnmente, pero yo dije, por favor, necesitamos a nuestra única referencia de mujeres en la poesía prehispánica. Entonces dijeron, va, la metemos en programa. Entonces, todas las demás partimos de una lista de 100 mujeres que tenía, sí, Pedro. Yo me imagino que fue un proceso de fue un filtro. un rollo. Entonces tuvimos que seleccionar, tuvimos que ser muy cuidadosos de a quién no repetir. Hubo un par que simplemente no podíamos dejar fuera, como pues a Frida tiene que ir, entonces Frida va. Pero de ahí en fuera fue muy bello explorar, incluso mujeres que ni yo conocía. Entonces es algo que estoy muy agradecida, que lo pude hacer, que lo pude trabajar, que pude estar ahí desde la semilla, o sea, desde que salió en nuestra conversación de autor y editora, que pasa mucho, muchos libros nacen así. Entonces, pues ya, lo quiero mucho, me gusta mucho, y yo no hice la portada, porque me dicen de que tus portadas te gustan mucho como que el texto, y yo, a ver, yo no diseñé esta portada, ¿eh? O sea, esto yo ya no tuve que ver, pero sí, lo quiero mucho. Ok, me dijiste que en el grupo de mujeres había algunas que no conocías. ¿Cuál fue la historia que más te sorprendió?
par. Ahí me sorprendieron muchas historias de mujeres que yo conocí en nombre, pero que no sabía todo lo que habían vivido. Una de ellas, la China Poblana, por eso me comenté con la China Poblana, y está así en el libro. Y hay otras como, déjame pienso, hace mucho que no hago la promoción de este libro, la verdad. Estoy pensando en la de Nezahualcóyotl, otro nombre que es Xochitl. ¿Cómo se llama? No, es una E. Eulalia Guzmán. Ella. La 90. Ajá, la página 99. Y yo no conocía a Eulalia Guzmán. Eulalia Guzmán es una arqueóloga que se le atribuye a encontrar justo los restos de Nezahualcóyotl, del emperador azteca. Yo no tenía idea que era algo tan reciente, que es un tema reciente, es un poco polémico el tema también, pero que era un tema tan reciente, y no tenía idea que una mujer estaba encargada de esa investigación. Entonces, ella fue una de las que yo no conocía y quedé impactada. Y también Carla Willock, que yo no conocía muy bien su historia. Carla Willock es una alpinista mexicana. Me encanta su ilustración, me parece bellísima. Y no conocía muy bien su historia, y creo que es una historia muy inspiradora para mí, que no me gusta nada estar en el mundo real y en la naturaleza. Aún así, lo tomo muy como inspiracional, decir, ay sí, hay que escalar esa montaña mental que tengo. Entonces creo que incluso son mujeres que hay muchas mujeres que son muy diferentes a mí, muy diferentes a mi circunstancia, pero nos inspiramos unas a otras, ¿no? Incluso las mujeres que conozco en mi vida, así que estas me inspiran mucho a todas. De las 50 mujeres, ¿con cuál te sientes más identificada? Con ninguna peculiarmente identificada. Tengo a las que más quiero, tengo a las que más les tengo cariño, pero identificada como tal es difícil, porque estos son casos muy extremos, digamos. Son gente muy, como es, teníamos que seleccionar 50, son casos súper representativos. Pero algo que todas tienen en común es que todas están encontrando su voz, todas están encontrando ser reconocidas. Y eso, bueno, creo que todo el mundo tenemos en común. La verdad, yo quiero mucho a Malitzin, conocida comúnmente como la Malinche, porque me parece que no sé qué tan bien. No creo que conozcan tan bien esa historia como tal. Sé que el término malinchista existe, lo usan en toda Latinoamérica, ¿no? Bueno. El término malinchista se usa para decir que estás traicionando a tu patria. Y a mí me pone un humor que lo usemos, yo no lo uso, pero que se use así. Porque lo que pasa con Malitzin es que ella era una princesa azteca, que cuando llega Hernán Cortés, llegan los españoles, se la regalan a Cortés. Entonces, se la regalan, ella va como prisionera, va entre los prisioneros, tal cual. Y todos le empiezan a llamar en sí. Náhuatl, pues le empiezan a decir la princesa prisionera. Entonces suena parecido a Malitzin, y los españoles no lo pueden repetir, así que le ponen Malitzin y piensan que se llama Malitzin, no dicen nada, Malinche. No empiezan a decir Malinche porque no saben decir el tzin. Bueno, está bien. Lo que pasó fue que ella, incluso el término que le pusimos es diplomática y traductora, me parece, me encanta que le pusimos así, intérprete y diplomática fue lo que le pusimos, porque ella fue quien estableció la brecha de que la tenían ahí al lado como objeto, y ella fue la que aprendió español, la que aprendió todo lo que estaban diciendo todos estos pelados, y la que fue mucho más inteligente y sobrevivió, y no se volvió una mujer violada todas las noches, no se volvió un objeto, sino que ella dijo, bueno, pues me están regalando aquí y yo soy una princesa, o sea, a mí me prepararon para tener esta vida que tengo, yo no voy a hacer nada de nadie. Así que ella toma eso muy en serio y estableció muchas relaciones entre los aztecas y los españoles. Por eso se le dice que traicionó a su patria, lo cual para mí me parece la cosa más estúpida del mundo, creer que todo el imperio español fue exitoso porque una mujer aprendió español. Se me hace una cosa ridícula. Así que siento que le debemos mucho a Malinche, le debemos mucho a Malinche, comúnmente conocida Malinche, me gusta Malinche. Le debemos muchos perdones, porque ella no traiciona a nadie, ella solo
decidió no ser utilizada. Y la quiero mucho, la verdad, le tengo mucho cariño. Y creo que es una figura que en México yo sigo, yo trabajo en cuanto puedo. Yo en cuanto puedo decirle a alguien de que no uses el término malinchista, lo hago. De todas esas mujeres, es como que conozcamos a Frida, Malinche, pero ¿cuál tú crees, al menos una, que debería conocer todo el mundo? Pues todas están cañonas. Bueno, Sor Juana también es mega reconocida, pero para quienes no han leído a Sor Juana, para mí Sor Juana es de lo más valioso que tenemos. Me encanta su ilustración. Porque Sor Juana fue una poetisa, pero ella era muy brillante. Ella... No sé cómo que no. Momento chistoso del video. Kevin. Sor Juana aprendió a leer a los 3 años. Entonces, ella nació en 1651, donde México no era México, sino que era Nueva España. Aprende a leer a los 3 años y ella está decidida que quiere leer y leer y quiere escribir y quiere estudiar. Pero no puede hacerlo. En la Nueva España no podía hacerlo, así que o tenía que casarse o se tenía que volver monja, ir al convento para no casarse. Eran las dos opciones, así que ella decide hacerse monja. Entonces va, se mete al convento desde muy joven para poder estudiar. Se hace de maestros muy inteligentes. Ella vive a la par de gente como Góngora. Ella tiene un poema muy bueno que se llama El Primero Sueño, que es en honor a la primera soledad de Góngora. Entonces es una, y ella lo pone como nota a pie de página: esto es un poema donde estoy imitando a este güey porque escribe bien, fregón. Entonces lo que hace ella es, en mi opinión, darle una patada a la primera soledad y decir: así se escribe esto. Es increíble, es bellísimo. Lo que a mí me gusta de ella es que a veces relacionamos la poesía con el amor y los sentimientos. Los poemas de ella son de intelecto completamente y me parece muy valioso, además que es poesía barroca, entonces es matemáticamente precisa y es correcta y es en endecasílabo, entonces tiene 11 sílabas poéticas. Es una cosa brillante. Aquí en el libro pusimos su poema más famoso, que te lo puedes leer si quieres, que dice... medio me lo sé, pero para no equivocarme, ahí va. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia de sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Ella se le encargaba de decirlo así de que ¡cállense! Y la consideramos la madre del feminismo. La consideramos, y no hablo de México, sino a niveles feministas, es de las madres del feminismo. Entonces, es de las mujeres que tal vez hemos escuchado su nombre en el resto del mundo, pero hay mucho más detrás de ella. Y hay unos temas súper interesantes ya, así como más oscuros de ella, muy interesantes también. Pues muchas gracias, Fab, por estar aquí en mi canal por tu tiempo. Espero que vuelvas pronto a República Dominicana. Yo también. Y si no, que tú me vayas a diferente. Ah, sí, a México. ¿Ves? Sí. Y espero que ustedes puedan conseguir este libro. Aparece en Amazon, creo que no está disponible acá en República Dominicana, pero he leído un poco y he visto que es un gran aporte a nosotros los latinoamericanos, y pienso que de verdad este libro vale mucho la pena. Así que muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.